¿Te dicen padrino? Mi vida. ¿Verdad? Nada no importa cuando hay amor. ¿Y mi vida qué? Me contaré mi vida y bien. Él me va a comprender. Va a saber que dentro de mí hay una cosa limpia que nadie ha podido ensuciar. Y eso mío es lo que yo le ofrezco. Tú lo sabes. No me lo quite. Que no me lo quite, padrino. Tú eres Diego, ¿no? Sí. Yo soy un amigo de David. ¿Puedo pasar? ¿Pasa? Lo que le traigo a Diego. ¿Tan bonita? Mira. Para ti. Expulsar a David de la universidad. ¿Pero tú tienes idea de lo que tú me estás pidiendo? Cálmate, muchacho. No te pongas nervioso. Esto no es contigo. Mira, lo mejor que puedes hacer es acabar de firmar este papel. ¡Ya te dije que no voy a firmar ningún papel! Mira, hazme favor de irte, anda. Oye, no vayas a equivocarte. Yo sé en todo lo que tú andas. Mira, chico, yo ando en lo que me da la gana. Mira, te dije que te fuera. Al que menos le conviene un escándalo es a ti. Pero vea que, chico, tú piensas que yo le tengo miedo a los escándalos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Un escándalo! Además, para que te enteres, David es 40 veces más hombre que tú. Pero mira cómo defiende a su maridito, chico. Maricón de mierda, me estás cansando, ¿sabes? No te quiero, chico. ¡Dios mío, coño, amigo! ¡Dime, dime! ¡Se vaya, muchacha! ¡Déjame venir uno! ¡Pero Diego! ¡Déjame pasar! ¡Déjame venir! ¡Déjame! ¿Qué pasó aquí? Esto no se va a quedar así, David Álvarez. Así mi mítico quería cogerte, trayéndole florecita a tu mujercita. ¿Qué cojones? ¡David, déjalo! ¿Qué es lo que quieres joder? Esto no se va a quedar así, ¿oíste? Esto no se va a quedar así. ¿Qué no se va a quedar así, qué? ¡No, no, maricones, lo que son! ¡No, maricones! ¡El coño de tu madre! Esto te va a costar muy caro, David Álvarez. No quedamos que las cosas entre nosotros iban a quedar claras. ¿Qué hacías tú en un carro diplomático? Me voy del país. ¿Ah, sí? David. ¿Qué hace? No es como piensas, coño. No me voy y me botan. ¿Cómo que te votan? ¿Quién te vota? La posición de Germán. Las cartas que mandé, no sabes el vuelo que tomó todo eso. Por eso no votan a nadie. ¡Ah, no! Mira. ¿Tú crees que con estos informes en el expediente alguien me va a dar trabajo? ¿Alguien se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura o para la construcción. ¿Y qué hago yo con un ladrillo en la mano, David? ¿Dónde lo pongo? Pensé que podía decir cosas. Pero no.
Lo bueno y lo revolucionario es lo que dicen ustedes y se acabó. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Es que tú piensas que allá no vas a tener problemas igual que aquí? Pero David, David, ¿tú piensas que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta que no tengo otra cosa que hacer? ¿Que no puedo hacer otra cosa? Esta es mi única vida, David. Quiero hacer cosas. Tener planes como cualquiera. Ser como soy, coño. ¿Por qué no voy a tener derecho? Déjame intentarlo, por lo menos. Es maravillosa. Déjame mirarla bien. Esta es mi última vez. ¿Por qué va a ser la última? ¿Sabes cómo me llaman mis enemigos? La loca roja. Como últimamente solo me dediqué a ti. Algunos piensan que me cantaste. Y que en realidad me voy de Matahari para Europa. Por fin nunca me contaste cómo te hiciste, maricón. ¿Estás loco? Si te lo cuento, sales huyendo. A ver, cuéntame tú. ¿Cómo fue tu primera vez? A mí sí no me vas a engañar. Con esa carita de niño bueno, en la cama debes de ser candela. Si tú supieras. A ver, cuenta. No me lo vas a creer. Mi primera vez fue Nancy. No, imposible. Un muchacho tan atractivo como tú. ¿Y a que no adivinas dónde fue? En casa de Nancy, ¿no? En la guarida, en tu cama. ¡Qué descarados! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿De qué? Nancy. Me gusta mucho. Nancy es un gorrioncito, David. Parece muy fuerte, muy viva. Pero es un gorrioncito. Cualquiera podría hacerle daño. Nadie le va a hacer daño. Está conmigo. Diego, tú no te imaginas lo sabroso que es estar con una mujer. ¡Uy! ¿Qué es eso? Lo único bueno que hacen en este país. ¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere? Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón. Nadie es perfecto. No soy tan noble como tú piensas, David. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en Copelia? Yo andaba con Germán.
apostamos a que te levantaría y te metería en la cama. Cuando te derramé el café encima era parte del plan. Tu camisa en el balcón, la señal de mi triunfo. Después el man se encargó de regarlo por ahí. Y yo no le dije nada porque en el fondo me gustaba que me relacionaran contigo. No tuve en cuenta que te perjudicaba. Por eso te he pedido muchas veces un abrazo. Porque pensaba que al abrazarte me iba a sentir más limpio. Yo te quiero mucho. ¿Qué le voy a hacer?